Vamos a empezar tranquilos en este programa. Vamos a hablar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, economista, actual referente del partido político Principios y Valores. Guillermo, muchas gracias por atendernos. Buen día. No, al contrario, gracias por su tiempo. Un placer hablar contigo, ¿eh? Bueno, hace dos años hablamos, Guillermo, más o menos. Tenía ahí el audio que no pude recuperar. Y nos anticipaba todo lo que después efectivamente sucedió. Nosotros no queríamos creer en usted porque queríamos tener cierta esperanza, pero lamentablemente tenemos que darle la razón. Usted decía, bueno, vas a ver, me vas a llamar, pibe, dentro de un tiempo, y me vas a dar la razón. Bueno, lamentablemente es así. En aquella oportunidad nos dijo que Alberto Fernández básicamente era un inepto, que iba a ser peor que Macri, que no era peronista. Lamentablemente le tenemos que dar la razón, lamentablemente lo que sucedió y el tiempo le da a usted la razón. Es triste, pero es así, pero es complejo. Pero ¿por qué nos defraudó tanto Alberto Fernández? ¿Por qué le fue tan mal más allá de la pandemia, más allá de la guerra? Porque piensa mal, por eso uno podía prever lo que le iba a pasar. Lo que pasa es que para saber cómo piensa lo tenés que conocer. Yo lo conozco hace 30 años. Siempre me dijo a mí que es socialdemócrata. Siempre me dijo. Viste que hay algunos muchachos que tienen algunas características psicológicas que los llevan a compulsivamente cometer delitos. Hay enfermedades y hay... cometen delitos y van por ahí robando, así sea una manzana. Bueno, lo tratan los médicos. Después hay, o los psicólogos, después hay muchachos que en realidad se autodestruyen y entran en algunos vicios que, bueno, vos lo vas viendo cómo se van deteriorando, y sea estar frente al televisor 8 o 10 horas, la pantalla, la tablet, los cojitos, o jugarse en el bingo el salario. O cuando yo era chico, a los burros. Bueno, son vicios que te destruyen privadamente. Y a la larga vos vas viendo su deterioro. Y hay otros muchachos que piensan mal. Que el problema es cuando se dedican a la política pensando mal. Porque el daño que generan es horrible. Bueno, Alberto Fernández es uno de esos muchachos que piensa mal. Y si vos pensás mal, todavía te queda la prueba de acidez de la acción. Y entonces, las consecuencias son tremendas. ¿Por qué te digo la prueba de acidez de la acción? Porque si vos pensás mal pero no vas a la acción, bueno, las consecuencias son tu pensamiento. Nunca acertás lo que va a pasar, pero las consecuencias son para vos y tu pensamiento. Si pensás bien, ojo que no alcanza, porque la prueba de acidez de la acción va para pensar mal y para pensar bien. Pero el problema de Alberto Fernández es que se potencia, piensa mal y actúa peor. Porque no tiene las condiciones de la conducción. ¿Cuál es la característica de la conducción? ¿Qué tiene que hacer un presidente? Y vamos a poner un ejemplo y con esto vamos terminando. Cuando los oficiales superiores de la Fuerza Aérea deciden asignar un piloto de caza a su avión, evalúan dos cosas, aunque a vos te parezca ridículo. Su aptitud psicofísica y técnica para estar en el aire manejando un aparato de 100, 200, 300 millones de dólares, de acuerdo a lo que el aparato que sea. Y segundo, que sea un hombre afortunado. No decir, no, pero que sea afortunado. Tiene que tener ese plus de suerte que Dios da o no da. Es un don, ¿viste? Vos lo tenés o no lo tenés. Y como estar en el aire y aterrizar un avión, como se aterriza, sobre todo en un portaaviones, que son múltiples situaciones que pueden pasar, dice, mira, este hombre tiene suerte, sí. Entonces, no tiene suerte, no lo promocionamos. Alberto Fernández, cuando es elegido presidente, sin pasar la prueba cruel
de selección para ser presidente, porque la política es muy cruel cuando se selecciona quién va a ser el presidente. No se demostró, ni él lo puede saber, salvo lo que lo miramos de afuera, que es un hombre que no tiene la aptitud para acertar en la toma de decisiones. El presidente no es que es un conocedor de los temas. Por eso me sorprende ahora que Cristina, cuando hable de economía. ¿Cuándo aprendió economía Cristina? ¡Nunca! No sé por qué se la pasa hablando de economía y enseñando economía. No sé qué le pasa. ¿Qué tiene que saber el presidente? Saber tomar decisiones. Hay caminos alternativos y elige el mejor. Eso es saber tomar decisiones, no pararse y hablar en voz alta. Eso es una estupidez. Bueno, en relación a Cristina, habló en su última exposición, reivindicando al modelo austríaco. Claro, terminemos con Alberto y vamos ahora a Cristina. Sí. El problema de Alberto y de cualquier presidente, se llame Biden, Putin o quién fue, Xi Jinping o Alberto Fernández, Cristina, Perón, Néstor, ¿qué fue? Cuando están en la cabecera, a su derecha y a su izquierda, tienen los hombres y mujeres elegidos por él, que son los expertos en el tema que los ocupa. Por eso los eligió. ¿Está bien? Después te viene este mamarracho de elegir un abogado para ser ministro de Economía. Bueno, es eso, ya es cuando estás llegando al final. Pero cuando vos conformás tu gobierno, que tenés toda la paleta para elegir y tenés todo el espacio político, elegí lo que vos, desde tu sano juicio, considerás que son los expertos en cada uno de los temas. Por lo tanto, si en cada uno de los temas pusiste los expertos, cada uno de esos sabe más que vos del tema. Entonces, ¿qué sabes vos para conducir a alguien que sabe más que vos? Sabés tomar decisiones, hay caminos alternativos. El ministro de Economía opina, el de Relaciones Exteriores opina, el ministro de Producción opina, y a veces las opiniones son antagónicas. Entonces el presidente, en la soledad del poder, ahí está la soledad del poder, tiene que optar. Y tiene que optar por el camino correcto. Si se equivoca, deja de conducir. Vos le decís a tu papá, viejo, tengo 100.000 pesos, ¿en qué lo invierto? Y ponelo acá. Y ganaste 10.000 pesos en el mes. Le seguís preguntando. Si le decís dónde lo pongo y tu papá te dice algo, vos lo hacés y perdiste la mitad, no le preguntas más. Lo mismo pasa con el presidente. Cuando se equivoca, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? Cuando yo dije, no sabe tomar decisiones, porque elige las incorrectas. No es si tiene carácter para la toma de decisiones, esa es una tontería. No sabe elegir la opción correcta. Por eso le fue en la vida como le fue, al punto que vivía de prestado cuando Cristina lo eligió para ser presidente. Él mismo dijo que vivía en un departamento que le habían prestado con 60 años. Si a los 60 años fuiste jefe de gabinete, sos profesional, te considerás y no pudiste comprar tu departamento, entonces ¿qué te queda a vos? Moreno, ¿no sabe, piensa mal o realmente representa otros intereses? No, esto es el problema que tenemos, que es lo que le está pasando a Cristina y de ahí su conversión. Piensa mal y actúa peor. En el actuar también está la toma de decisiones. Entonces, yo lamento que vos me llames después de 2 años y me digas, Moreno, lo que vos me dijiste, tuviste razón, porque el pueblo sufre, no me sirve de nada. Esto es lo que llamaban la jactancia de los intelectuales. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener razón si las familias están sufriendo? Ahora, vamos llegando al final de la película. Y el final de la película tiene dos actores sustantivos. Uno es Macri y otro es Cristina. Esos dos actores sustantivos se están discutiendo los favores de los factores de poder. Por eso a vos te sorprendió tanto el discurso de Cristina, que fue muy profundo y muy importante. El del plenario de la UOL. No fue un discurso menor, ¿eh? No fue una cosita sino más. Y eso explica también por qué
empieza a hablar de economía, y a pesar que uno le dice, mirá, Cristina, no hablé de lo que no sabés. Hablaste en el Chaco, hablaste en Ensenada, hablaste en Avellaneda, hablaste en Calafate, hablaste ahora en el plenario de la UNDE de Economía. No sabés economía. Nunca fuiste empresaria, nunca fuiste dirigente sindical, no estudiaste economía. ¿Cómo se te ocurre que podés hablar de economía? Bien, ¿por qué lo hace? Si ella sabe que no sabe. Porque le está hablando a los factores de poder. ¿Y por qué que Macri le habla a los factores de poder, que Patricia Bullrich le habla a los factores de poder, que Larreta le habla a los factores de poder? Es obvio. ¿Qué Massa le habla a los factores de poder? Que Alberto le habla a los factores de poder, cuando dijo mi amigo Héctor, no hace falta ser muy inteligente, también te acordás del discurso. Sí. Bueno, ¿por qué Cristina le habla a los factores de poder? Porque como nunca, del 43, de aquella famosa revolución del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, hasta el día de la fecha, desde aquel momento hasta hoy, nunca los factores de poder tuvieron tanto poder. Ni con Martínez de Hoz. Martínez de Hoz no pudo sacar las retenciones cuando llegó al gobierno, y era un hombre de la sociedad rural. La sacó a los 4 años las retenciones. Nunca, esto es muy importante, no quiero que me dé la razón, simplemente te digo, mirá, nunca los factores de poder, estos son las grandes empresas de Argentina, que le podemos poner nombre y apellido, y los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, de eso estamos hablando cuando hablamos de terratenientes, no 5.000 hectáreas en Santa Cruz, eso no, está bien. Estamos hablando de 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, las tierras más ricas de la Argentina, las que cuestan $20.000 la hectárea, no las que cuestan $200 o $100 o $50, ¿está bien? Sí. Si no pensamos, son terratenientes y tenés $50 la hectárea, que por más que tengas 1.000 hectáreas, ¿cuánto tenés? ¿Está bien? Estamos hablando de los muchachos de $20.000 la hectárea, que cuando tienen 1.000 hectáreas ya tenés $20 millones, y si tenés 10.000 tenés 200, ¿está bien? Sí. Y si tenés 20.000 hectáreas tenés $400 millones para empezar a hablar, ¿está bien? Un rendimiento del 15% anual. Sí. O sea, que si son 400 te deja $60 millones por año, solamente el título de propiedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Está claro. Estamos hablando de los factores de poder reales que hicieron en su práctica cotidiana también esta situación. Volvieron al origen. Y hoy nos encontramos casi con una discusión que se daba en la sociedad preperonista. Fíjate hasta dónde hemos retrocedido y hemos conducido, o ha conducido Cristina, el pueblo a la derrota, porque es la gran responsable de esto. No le podés echar la culpa a Alberto Fernández ni a Massa. La responsabilidad de Cristina, de lo cual no se autocritica, porque dice que volvería a tomar la decisión cuando no se da cuenta que el error decisional no estuvo en quién fue elegido, sino la metodología de elección. ¿Me explico la diferencia? Sí. Yo no le digo a Cristina, te equivocaste en haber elegido a Alberto Fernández, te equivocaste cómo lo elegiste. Si no te autocriticas de tomar una decisión en soledad cuando no es necesario, cuando lo que está en juego no es qué vas a cenar esta noche o qué vestido te vas a poner, sino los destinos del pueblo y de la patria, te vas a volver a equivocar si no cambias la metodología, como ya no la va a cambiar, porque lo acaba de demostrar. Bueno, entonces hay que dar vuelta a la página. El problema de Cristina no es haber elegido a Alberto. La metodología fue espantosa. Podría haber acertado, y bueno, si acertaba, quizá no teníamos este debate. Pero lo de fondo es la metodología. ¿Cómo no pensó que se podía equivocar y que ponía en peligro al pueblo y a la patria? ¿Cómo no dudó? Pero ¿cómo no dudó? Y ella dice, no, son decisiones que tomé y que volvería a tomar, y no sé cuántas tonterías más escuchamos. Muy bien. Volvamos a lo fundamental. ¿Por qué le habla a los factores de poder? Porque los factores de poder tienen la sartén por el mango. Es como decía la canción, son los dueños de la sartén y tienen el mango también. Y todos quieren congraciarse con los factores de poder. Sea con la visión neoliberal, Macri,
los segundos dos años de gobierno, Patricia Bullrich, etcétera, etcétera, o sea con la visión socialdemócrata. Cristina, Kicillof, Alberto Fernández y todos esos muchachos que secundan. Esas dos visiones económicas están absolutamente equivocadas. No sirven para Hispanoamérica. No le sirven a Brasil, no le sirven a Chile, no le sirven a Colombia. Todos van a fracasar porque piensan mal. Algunos el fracaso es más rápido, otros el fracaso es más lento. Guillermo, ¿y cómo se enfrenta a ese poder real, a esos factores de poder? Porque parece que nadie puede hacerlo. Ya vamos a llegar. No sé si hay que enfrentarlo. Vamos a ver, vamos a analizar juntos lo que viene. Vamos a analizar juntos lo que viene. Porque eso de enfrentar, no enfrentar, dicen y no lo hacen. Vamos a ver, vamos a analizar. Porque el peronismo es el que da respuesta, es la armonía entre el capital y el trabajo. Nosotros no incentivamos la lucha de clases. Eso se lo dejamos a los marxistas. Nosotros no atentamos contra el derecho de propiedad. Eso se lo dejamos a los marxistas. Y nosotros no pensamos que el único factor que explica la realidad en el capitalismo es el capital. Por eso decimos que hay una sola clase de hombre lo que trabaja. Y nos paramos entre la necesidad que para que vos comas se necesita el trabajo y el capital, y a cada uno lo suyo. Eso fue lo que enseñó Perón. Y eso es lo que sirve para Hispanoamérica. No sirven las otras visiones, por eso la doctrina es tan importante. Y por fuera de esta doctrina podés tener gobernabilidad, como la tuvo Lula siendo socialdemócrata en Brasil, pero no resolvió el 40% de excluidos, toda exclusión que tiene Brasil. Porque los negros en Brasil se siguen muriendo con pelo negro, eso significa que se mueren jóvenes. O piensan que los negros no tienen canas. No llegan a generar canas porque se mueren antes, porque lo que comen, cómo viven, cómo se educan y la salud que le da a la sociedad hace que a los 60 años ya estás, fuiste. Y eso no lo soluciona Lula, porque no se soluciona si no cambias la estructura económica. Y Lula viene para administrar lo que está. Igual que Bachelet en Chile. Hasta que el pueblo hace lo que hace y pasa lo que te pasa en Chile o pasa lo que pasó en Argentina varias veces. Entonces, acá vamos al meollo. Si hoy estamos casi volviendo a una sociedad preperonista, las visiones que tenemos son las de Macri, que dice tierra arrasada, con Patricia Bullrich y demás, terminemos con el peronismo, terminamos con el movimiento obrero organizado y con los derechos laborales, eso es lo que está planteando. Pesos más, pesos menos, es lo que está diciendo. Sí. Y después te deja Cristina en el plenario de la UOM diciendo, no se aflijan, yo con estos postulados de la escuela austríaca, que fue los que dijo con precisión, cuando tuve que hacer, como no estamos en la competencia perfecta, bueno, ustedes entenderán, pero ya vamos a llegar a la competencia perfecta, lo que está diciendo, quiero ser Lula o quiero ser Bachelet en la Argentina, poniendo de alguna manera al peronismo y al movimiento obrero organizado en la senda de la rendición incondicional. Los voy aposentarla, o lo que voy a hacer es tranquilizarlos. No se aflijan por el peronismo del movimiento obrero. Estamos nosotros, que sabemos manejarlo, vamos para el lugar que ustedes quieren. Lo que pasa que en lugar de destruirlos y hacer tierra arrasada como Macri, los vamos llevando. Y eso fue lo que dijo. Y eso fue lo que ofreció. Contra eso, que prácticamente es el sistema político, porque en el medio te queda Rodríguez Larreta, Massa, Santilli, Alberto Fernández, que son variaciones de esos extremos. Es un degradé, arranques por donde arrancan, están todos adentro de la sartén. Queda el peronismo, inorgánico, desorganizado, pero queda. Y el peronismo le tiene que ofertar también a los grupos económicos que piensen, si ellos quieren tomar una decisión
para poner el próximo presidente. O bien que la desgarantiza la destrucción del peronismo, del movimiento obrero organizado, y con la posibilidad de que esa garantía no se cumpla. O la posibilidad de tenerlos adormecidos y llevándolos, que es lo que está diciendo Cristina, pero que en el caso que no se cumplan, solamente se están dando un gobierno por 6 años. ¿Eh? 4, una reelección, y después empieza de vuelta el barugaro. Empieza de vuelta que por acá pasó Perón y Eva y no podemos tener 30% de excluidos permanentes. Vos podés tener pobreza circunstancial, pero Argentina no es Brasil para tener pobreza estructural y que siempre haya un 30% de la población pobre. Acá pasó Perón y Eva. Y te enseñó a comer con tenedor y cuchillo, tener que pinchar y cortar. Y si no, o consiguen una victoria definitiva y se arriesgan a la victoria definitiva, y si no, dentro de 6 años estamos de vuelta en un debate, pero mucho más complejo, muchísimo más complejo, o entienden que por primera vez en 70 años de la existencia del peronismo, el mundo facilita un modelo de desarrollo peronista de armonía entre el capital y el trabajo, donde la Argentina es posible para todas las familias argentinas, si cada uno pone a disposición los talentos que Dios le dio. Y a mayores talentos, mayor responsabilidad. Y por lo tanto, a mayores talentos, que tiene varias acepciones la palabra talento, también es mayor el aporte. Y entonces el aporte, sobre todo de los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, tiene que ser mayor. Pero ahí que se da a cambio. No solo se da un bono, que es un hecho técnico y que eso se resuelve, sino también permitís construir un modelo a 30 años. Y con la Argentina en una estabilidad a 30 años, quizás dentro de 30 años los ingleses te terminen dando la llave de las Malvinas. Porque ya sos una economía muchísimo más que ordenada, como ya lo hemos demostrado en los 10 años de la década ganada. Acá están llegando muchísimos mensajes, Moreno, y ha caído muy mal lo que dijo de Cristina, que no sabe de economía. Hay muchos que están diciendo que la esperanza es Cristina. Hay otros que... Yo no tengo la culpa, ¿qué querés? Hasta que te vuelvan a decir dentro de un tiempo que no es la esperanza. Imagínate que yo decir que Cristina sabe de economía, te estoy mintiendo. ¿Pero cómo va a saber de economía, Cristina? Yo estuve ahí. ¿Cómo va a saber de economía? Yo estuve ahí. Ahora, o hablamos con la verdad o nos mentimos. Yo no hablo con vos para caer bien. Hablo con vos para... Porque si no, no te hubiese dicho lo de Alberto Fernández hace 2 años. Y yo le hablo... Aquello, mirá que seguramente lo que están diciendo esto no son peronistas. El peronista, te aseguro que sí lo son. Yo te aseguro que no. Muchos de ellos deben haber votado a Carrió en el 2003. Porque los que ahora son de estos cristinistas, como son los muchachos del Partido Comunista, Nuevo Encuentro y todo ese progresismo, en el 2003 no votaron a Kirchner, ¿eh? Votaron a Carrió. Y en el 2009 votaron a Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Y Kirchner perdió la elección. Yo tengo claro a quién le estoy hablando. Ahora tengo muy claro a quién le estoy hablando. Yo le estoy hablando porque la única esperanza que hay es la reorganización del movimiento peronista en su doctrina, que no es la escuela austríaca. Lo que explicó Cristina. Si Cristina supiera de economía, no hubiese dicho las barbaridades que dijo en el plenario de la UOM. Sobre. ¿Y quién encarna esa esperanza? ¿O quiénes? Ya lo veremos. Los pueblos serán sus tiempos. Y dentro del peronismo sabemos que nadie nació para ser presidente. Que alguno dará el paso al frente. Y seguramente... en el límite, los vamos a ver y nos pondremos de acuerdo. Algunos daremos el paso al frente, como lo vimos. O imagínate que yo empecé
a acompañar a Néstor Kirchner cuando tenía el 2% de intención de voto, ¿no? Lo que pasa es que para muchos de los que están escuchando puede ser la prehistoria, el 2003. Pero tenía 2% de intención de voto. Siempre hay uno que el peronismo, siempre van apareciendo. Naturalmente, es la primera vez que estamos en peligro los peronistas, por el desastre de este gobierno socialdemócrata generado por la irresponsabilidad de Cristina en una decisión unipersonal que nadie le pidió, porque no se toman las decisiones así. ¿Puedo leerle algunos mensajes, Moreno? Algunos sí, son fuertes. Claro. ¿Cómo no? Bueno, hay no hay ningún inconveniente. Hay... Más en el mensaje que vos vas a leer, sí. Se va a notar, si lo lees textual, se va a notar su origen. Dale, vamos. Bueno, los leo textuales, leo varios. Bueno, hay buenos y malos. Qué grande Moreno. No, pero con... lee los malos porque los buenos no se son. Con el tubo de la ladera llena. Bueno, acá dice Jorge, que no sé si estará escuchando, porque me dijo que cambiaba de radio, que no podía escuchar más. ¿Cómo no se le ocurrió a Cristina elegirlo a él? Bueno, ¿cómo no se le ocurrió? No, pero ninguna, leo el mensaje entero. Pero eso, escúchame, eso, lee los mensajes que te sean relevantes. Eso es una tontería. No. Bueno, eso no hay ningún mensaje que te ilumine. Por eso, bueno, lee los críticos para tratar de nosotros enriquecernos en la conversación. Eso no es nada, esto es como decir, no significa nada, ¿qué sacar? ¿Qué voy a contestar de eso? No, bueno, voy a contestar nada. No terminé de leer el mensaje, dice, ¿cómo no se le ocurrió elegirlo a él? ¿Cómo no se le ocurrió siquiera consultar su sabiduría? Cristina no sabe de economía, sangrar por la herida de sentirse desplazado. Estos personajes son los responsables del desmembramiento, lamentablemente. Bueno, se le sigue dando micrófono. Bueno, está bien, pero es todo psicológico eso. Decime alguno que sea político. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo voy a sangrar por herida si el día que lo eligió, dije que eligió el peor? ¿Cómo voy a sangrar por herida si cuando me junté con Néstor Kirchner dije lo que tenía que decir en esa reunión y tenía 2% de voto? ¿Cómo voy a sangrar por la herida si nosotros somos una generación que no buscamos nunca cargo? Yo soy de la... A mí me tuvo que convencer Devido para asumir por 60 días la Secretaría de Comunicaciones. Después me quedé 12 años. Yo soy de un gobierno que había más cargos que funcionarios. Nadie quería agarrar porque Escribano, el de la Nación, había dicho que nos habíamos dado gobierno por 6 meses. Se ofrecían los cargos y no agarraban. No, muchachos, ese sallo... Pero es todo psicológico, ahí no hay nada de política, dejá, eso no. Siempre lo admiré a Moreno, dicen por acá, pero como ya te escribí, desde donde él formó el partido con un traidor como Pichetto con los Duhalde, dice Estela. Bueno, está bien, eso que no significa nada, qué traidor. Yo esa palabra no la utilizo porque la traición tiene una sola pena y no la voy a ejecutar la pena. Por lo tanto, no voy a acusar de traidor a ninguno. El que acuse de traidor tiene que estar dispuesto a ejecutar la pena, que es una sola. ¿Se entiende lo que digo, no? Bien, dale, seguí. Vamos a la política, porque ahí hasta ahora no me estás leyendo nada que nos ilumine ni a vos, ni a mí, ni a la audiencia. Algo que sea sustantivo, del que te estamos discutiendo política, no característica, que a mí me gusta la pizza y a vos los fideos. No, todos vienen y van por ese lado, ni pero más ni menos que eso. Y todos siguen, y muchos mensajes, porque esto es la audiencia que tenemos y es lo que piensan lo que nos están escuchando, que también participan desde sus lugares a su manera. Muchos siguen creyendo en Cristina. Pero que mi problema no es que crean. Mi problema es que está conduciendo a la derrota. No ahora. Lamentablemente, este ciclo económico empezó con la devaluación de Kicillof. Y esto empezó con Galucho aumentando el precio del combustible. Entonces, este ciclo económico comienza con Kicillof. Él devalúa sin necesidad, se pone la economía de sombrero y a partir de ahí, cada ministro de Economía que siguió empeoró las cosas. Por ejemplo, ahora Massa empeora la de Guzmán, hasta que lleguemos al final. Ahora,
si esta conversación hubiese comenzado con vos diciéndome hace 2 años vos me dijiste, Moreno, lo que iba a pasar y pasó, bueno, hubiésemos empezado de otra manera y no me hubiese llamado. O me hubiese llamado para decir, Moreno, mirá, dijiste todo esto y te equivocaste. Si me llamás y me decís, lamentablemente, usted tuvo razón, y yo te afirmo, sí, lamentablemente tuve razón, me hubiese gustado no tener, ahora mi obligación es decirte lo que va a pasar, no lo que pasó. A mí que ellos digan que Cristina es la esperanza, yo le digo, mire, dentro de 2 años, si los factores de poder la eligen a Cristina, ustedes se van a estar acordando de esta conversación. Y la última esperanza de los desposeídos de esta patria se va a haber terminado. O empezará el repudio generalizado a Cristina, si es que ya no empezó. Porque vos te podés imaginar que los jubilados no deben estar hablando bien de Cristina, ¿no? No son los jubilados de nuestra época, donde todos los meses tenían un pesito más. Si no son estos, que no pueden comprar la comida. Te lo dije a vos también, que Cristina tenía que mirarse en el espejo de Adán García. Entonces, yo hoy hago política para el futuro, que es hacer política, no para el pasado. Y te lo vuelvo a decir, no es que sabe algo de economía Cristina, no sabe nada. Vos imaginate, si supiera algo de economía, si ahora vos mirás los gráficos que ella mostró en el plenario de la UOM. ¿Te acordás de esos gráficos? Sí. Muy bien. En esos gráficos, para los que lo vieron, que fueron millones, lo que les queda claro es que tienen que votar a Macri. Porque en el único momento que el salario estuvo por encima, viste que había 2 curvas que se cruzaban y que se abrían en una pendiente. Sí. Eso era al final. Si vos mirás al principio del gráfico, año 2017... ella puso 16, 17, el salario estaba por encima con Macri. Ese es un gráfico que tendría que haber presentado Macri, no Cristina. ¿Lo estás viendo el gráfico ahora? Si no, búscalo. Sí, sí, no, lo recuerdo, y de hecho vi que usted en un programa de radio también decía, en Radio Caput, explicaba algo similar. Sí. En ese mismo momento lo expliqué, porque yo hablé en Caput a los 15 minutos de terminar el discurso de Cristina. Y dije, ¿pero quién les hace estos gráficos? ¿Pero cómo no los ven? ¿Cómo no se dan cuenta que le están haciendo propaganda a Macri? Que cuando más participación tuvo el salario en el producto fue con Macri, entonces. Entonces hay que votar a Macri. ¿Pero qué les pasa? Que no saben, eso es lo que les pasa. ¿Y qué le pasa a Cristina? Que el que le da el gráfico se lo da mal y ella no se da cuenta, porque no es su responsabilidad, la responsabilidad de quien le dio el gráfico. Ahora, esa tontería de Cristina de decir, no, si estuviera atomizada la oferta, si hubiera información para todos, múltiple información, y si existiera la competencia, si algo somos antagónicos los peronistas, es que nosotros creemos que las sociedades que progresan son las solidarias. Nosotros somos el estandarte de la solidaridad. Por eso nuestro libro de cabecera es la comunidad organizada. La comunidad organizada no es la de más apto, eso son categorías anglófilas. ¡Anglófilas! Nosotros somos de la sociedad solidaria. Por eso no somos justicialistas de la justicia social. No de la competencia como elemento ordenador. Somos latinos en ese aspecto, no anglófico. Somos de nuestro pueblo originario, que eran solidarios. Somos de aquellos pueblos que cuando los incas invadían, preferían suicidarse antes de ser esclavos. Somos de esos pueblos orgullosos. Por eso de esa mezcla de sangres extraordinarias salió una doctrina extraordinaria en un pueblo extraordinario que es el argentino. No tenemos nada que ver con los con los ingleses y las categorías inglesas de análisis. ¿Pero qué le pasa a Cristina? ¿Por qué dijo eso? Y dijo eso porque le habló a los factores de poder. Los factores de poder sí entienden eso. Entonces ahora empieza a aparecer el final de la película.
final de la película que lo tiene a Massa diciendo, no, sí, los senadores norteamericanos quieren que yo presida el BID. Parece ser que los senadores norteamericanos no tienen otra cosa que hacer un casting entre los posibles presidentes del BID y se dieron cuenta que es Massa. Sí. ¿A vos te parece seria esa información o tiene tu ficha operación? Y no conforme con eso, ayer en TN Massa dice que tiene presiones de su familia para irse. ¿Lo habrás escuchado? Sí, sí. Y habrás escuchado también que dijo que por privado los economistas de Cambiemos, o dijo juntos, lo felicitan por lo que está haciendo. Sí. ¿Y no escuchaste a Cristina también felicitar a Massa en el mismo discurso de la UOM? ¿Viste cómo va cerrando todo? Este no es un problema de creencia, muchacho. El dolor que tenemos los que trabajamos la década ganada cuando escuchamos estas cosas es mucho más profunda que el pibe que dejó de escuchar. Sí. Muchísimo más profunda. Dejamos, nosotros no pensamos que eso era un paréntesis entre la Cristina amiga de Cavallo y ahora la Cristina socialdemócrata. Nosotros pensábamos que había transformado Cristina, que ya no era mala amiga de Cavallo. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo o no se entiende? Está claro. Está clarísimo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, por su tiempo. Termino. Sí, sí, sí. Vos la escuchaste en la UOM, que vuelve a pensar como Cavallo. Aunque denoste a Cavallo, no importa, estamos hablando de las ideas. Sí, sí. Escucho. Gracias, Guillermo, por su tiempo. La seguimos otro día. Sí, de acá a 2 años. Ojalá que de acá a 2 años, de otra manera, que entre todos hayamos aprendido, como corresponde y como no se cansa de repetir el Papa, que la suma de las partes es inferior al todo, que es otro gran concepto peronista. Vos no sos la suma de 2 brazos, 2 ojos, una nariz, un corazón. Vos sos un ser humano con cuerpo y alma. Por lo tanto, el todo es superior a la suma de las partes. Por eso hablamos de la comunidad y no hablamos de la competencia. Te mando un abrazo, gracias, hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Guillermo Moreno, fue la hora de Moreno prácticamente, y esto último que decía es una información que circuló en el día de ayer, ¿no? Que senadores de Estados Unidos están impulsando a Massa para la presidencia del BID. Esto trascendió a través de la agencia Bloomberg. Bueno, hablamos con Guillermo Moreno y ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes